there wouldn't be nothing, nothing without the woman of ancianos y elementos civiles indefensos. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Cultura y sociedad es el perfecto camuflaje para que la libertad se pierda en un ultraje. Somos marionetas en el eje comercial, simples cifras de la corriente capital. Suma cuánto tienes y el sistema te colocará. Pierde lo que tienes, el sistema te excluirá. ¿Acaso es la idea de sociedad? Me pregunto, yo lo veo como un insulto y es que ese no es el punto. Porque si cuestionamos, censuran nuestra mente. Nos toman como distintos si pensamos diferente. Te apartan de la sociedad si no pueden contigo. Mutilan tus alas y te tildan como mendigo. Esta esfera es controlada por élites de artificio. Esclavos de una moda en una vida que acomoda. Con máscaras que ocultan el verdadero ser. Sujetos con el hambre de pertenecer. Humano es privilegio de la cadena evolutiva y solución. Una droga altamente destructiva. Es urgente un reinicio. Salir del precipicio, plutocracia, un veneno que obstruye el solsticio. Son líderes que abusan del poder encomendado. Pueblo proletario que se encuentra enjaulado. Enfermos de un glaucoma que limita nuestra vista. Yo lo grito con cuatro voces aunque me tilden de anarquista. Aunque me tapen la boca, la vista y las orejas, no seré como un mono aprendiendo moralejas. Mi forma de pensar no ha salido de una caja. Por eso no me callo ante un sistema que habla pajas. El hombre nace libre pero es encadenado. Tan solo hablar de un tabú es asunto delicado. Expresarse de otro modo es cuestión de ser juzgado. Es otra señal que no has evolucionado. La enfermedad de la sociedad es como se piensa. El contagio ha alcanzado dimensiones muy extensas. Necesitamos vacunas contra la ignorancia y más de ese remedio para tener tolerancia. ¿Desde cuándo es malo decidir cada uno su destino? Llamarme ilegal incluso hasta clandestino. ¿Quién es el encargado de dar el libre albedrío? Tal vez esos corruptos, los amigos de Portillo. Porque siempre lo que hacen primero es señalar. Por lo que hago, lo que como y lo que me voy a fumar. A mí ya no me importa lo que piensen los demás. Inventen lo que quieran, ya lo sabe mi mamá. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir, yo digo: ¡viva la revolución de octubre! ¡Viva Guatemala! This is amazing.